Lebih pelil TK Karnal. El índice. Ay, ese infeliz tenía escopeta. No me fijé. Todo por querer buscarla. Tienes que llegar. No me caí el Spark, no va a ser. Nos va a hacer esperar. Ya salí. Por favor, no se separe de mí. Este portal es el primero de 10. Armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood, a pesar de los protocolos Flood. ¿Los qué dice? Los Flood no deben escapar de esta instalación. Ya ves que el cuerpo se ha transformado a causa de la... Tú tienes la que necesito. Sí, no me digas. Dígame que es hacia este lado. Sí, es hacia este lado. Ay, no. No, es hacia este lado con un demonio. Sí, es aquí. Corre, vámonos.
La actividad de los Flood ha provocado un fallo en un sistema de control robótico. Debo reiniciar la unidad de respaldo. Sigue adelante, por favor. Me reuniré con usted cuando haya terminado. Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental. ¡Oh, qué desgracia! ¡Huevos! No me di cuenta que la traían. Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental la defensa. Mire aquí, por favor. Chris.
Todo por andar jugándole. ¿Aquí? Sí, sí, es por aquí. Pero yo no quiero ir en el elevador. Supongo que la orden permite en la instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Zong. Parecen muy tenaces en sus intentos de acceder. No, yo creo que para acá no es, ¿sí? ¿O es por abajo? Thank you.
Pero qué buena idea, dice el Spark. Sí, al final se me mataron.
se aleje, por favor. El tiempo apremia. Claro. Cuarto piso, herramientas, armas y llaves para superar más. Uy, en el super. Ah, no, en el super. Su naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los trabajadores.
Pasó Spark. Vámonos, Spark. Usas algo, Spark. Ya llegamos aquí, Spark. ¿Y ahora? Se extienden. Deprisa. Dos traiciones. Y así, cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos coma. Calma, es amigo. Mira tú, un amigo, colega. ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial en el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te dé! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¡Te... ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto. Todo nos come a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra.
Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse ahora. Usted me preguntó. Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. ¡Sácanos de aquí! Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así será. La cabeza se queda. Tirad el resto. Cuidado. No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el pilar Ofatun. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo. Okay. Localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo. Por si el monitor suspende, las descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal. ¿Qué pasó? Son tres generadores de impulsos básicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Los niveles de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el arma. Usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Espíritus de la muerte. ¿Te refieres a los ghosts? Pam 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 pam. Aquí debería estar el elevador. Dije, aquí debería estar el elevador. Hacia, vámonos. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Estos son, aquí están. Mira, Chris. A ver si se puede. Y
hijo de su madre, se había llegado, güey. Ahí está. Ah, no. ¡Ay, no! ¡Sí! Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador. No, no puedo creer. ¿Dónde está? Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Es por aquí, ¿no? Está llegando el lagazo, vas peor que una stop motion. ¿A poco? No me digas. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Tanto que hemos llegado para nada, para nada.
cosa aquí al lado, güey. Si estuviera en otro lado, estuviera genial. Vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. ¿Hacia dónde? Central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desactivar. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador. Misión cumplida. El generador de impulso se ha sobrecargado, escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. El segundo generador de impulso se encuentra en el cañón de al lado. Avance y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. El Joker, Halo, el legendario, no, en el funero ya lo hicimos. Estamos, estamos pasando un buen domingo. ¿Dónde es? Es por acá abajo. Pasa por esa puerta. Ese es el camino para el siguiente camino. Yo me ando pasando ahorita en legendario. Uno más es el legendario. Está buenísimo el legendario. Siente la satisfacción. Vámonos. Ahí volamos todos.
Uy. Atrás no hay nada, como siempre. Ay, güey. Aquí ya está el flot. Aquí ya anda el flot. No, no por querer irme, güey. Dime por favor que ya está aquí. Sí, ya está aquí. Mínimo. No jodas, qué bonito recibimiento. No manches. Ahí nos matan luego, ¿verdad? Ya se cuenta que tienes que llegar a hacer así. Ahora está, ahora sí.
No jodas, ¿para dónde es? Para acá. No, no es cierto, es al revés. Ahora las esas cosas son al revés. Por esa puerta no es. No, ¿o sí? No sé. No me acuerdo. Se me hacía raro por aquí. Vamos a ocuparnos del siguiente generador. ¿De qué lado es? ¡Uy, uy! ¿Sí es de este lado? Nosotros van a subirse a esa cosa. ¡Uf! Ahí bueno, ya muévete. Muévete. Para que recoja mis cosas. Bueno. Aquí es para acá. Aquí está. Me la pegó. Es que es hielo. Estuve ahí. Sube.
Espera. Todavía no hemos destruido el generador de impulsos. Busca un Banshee y vuela hasta el lugar marcado por el punto de navegación. Pero es para arriba, ¿no? ¿Es por acá o tenemos que recoger un Banshee? La neta no sé. Digo que es para acá. Pues aquí todavía no es. No, pero pues este es un lugar y el otro es el otro. Ay, vamos. Yo también me caí. Dijeron que consiguiéramos un Banshee. ¿En dónde conseguimos un Banshee? No me acuerdo dónde hay. Ah, mira, allá hay, allá están. Allá andan, Chris. Oh, no. Estuvo buena. Impulso se ha sobrecargado. Queda un...
Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Era un... ¡No! Yo ya quería saltar. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Vete. He localizado el pilar Azun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del pilar Azun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar. Autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Un objetivo. Vamos a ocuparnos del último generador de impulsos. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí. Ah, ¿de plano? No, no es cierto, güey. No es cierto, qué poca madre, güey.
sin auto ni nada, no puede ser. Pero pinche Banshee, güey, no jodas. La Banshee me va a matar. Corre. No, la Banshee me va a matar. No salgo, debería salir, ¿no? Yo hubiera agarrado un Ghost. Sí salí. Hijo de su madre, güey. Ah, ya vi dónde estamos. No, yo no he visto otro Ghost. Pero tú sigue, sigue, sigue. Sigue, total, llegando ahí me vas a tener que teletransportar. Entonces yo sigo. Es que era aquí. Llegando aquí ya no se le traspasa, ya me teletraspasa. ¡Ah, chis! Acá no es, señor. Mira, es para allá. A ver qué pasó aquí. Es para acá, para acá, para acá. Pasamos por todo esto. Aquí vemos estos güeyes. Aquí fue donde nos perdimos. Es para acá. Bueno, ya no le voy a buscar.
Según yo es por acá, pero la verdad es que no sé. Sí, mira, están esas banshees. Mira, tienes que venir caminando para regresarte en las banshees. ¿Sí? Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Ya es lo último. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo, por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez. Hazlo.